Este libro es fruto de un proyecto de investigación que tuvo varias fases. En una primera fase cubrimos desde los orígenes al año 2000 y esta es la segunda fase. La idea, si conservamos algo de energía, pues sería continuar o invito al público que esté interesado que coja también la bandera y que continuemos porque hay muchísimo que investigar, ¿no? Por ejemplo, me parece que tiene un libro maravilloso las guionistas, las productoras, tantas veces que no se conocen, que están más ocultas, ¿no? El cine documental dirigido por mujeres, el cine de animación dirigido por mujeres. Es decir, hay una cantidad de abanico de posibilidades que realmente da abanico, más mujeres además, para enfrentar futuras investigaciones, ¿no? O sea, que a todos y a todas os animo, los que estáis en el mundo académico y los que no, que también esa voz es interesante, a animarse y a salir, ¿no? Las cosas cuestan, pero como veis luego es muy agradable. Y están los protagonistas y las protagonistas del libro, obviamente en primer lugar son las directoras, que eso es la obra y eso es lo que ha motivado todo. Y en segundo lugar, como estamos desarrollando un congreso internacional en la Complutense, donde hay unas cuantas autoras del libro, de académicas y académicos que han colaborado en este libro, pues lo que voy a ir es invitando a todos y a todas a que vayáis, pues no sé, diciendo lo que queráis. Y no quería terminar sin dedicar este acto también a Virginia. Virginia Yagüe, que no ha podido estar, estaba previsto. Bueno, creo que la tenemos muy aquí, ¿no? Virginia Yagüe es la presidenta de CIMA, una guionista excepcional y tal, y estos días está un poco enferma, y entonces, bueno, pues está ahí con todo. Estupendísimo. Inés. ¿Empiezo yo? Chus. No las que queráis. Chus, que tengo. Como me tengo que ir pronto. Sí, además. Perdonad, así. Si en algún momento me tengo que ir. Además, no nos pone. Nos pones no penséis que soy una maleducada, simplemente es que tengo que ir, ¿vale? Bueno, a mí me gustaría agradecer, la verdad, a todos los que han escrito este libro y en general a todos los estudiosos y académicos que se dedican a escribir y a investigar sobre el trabajo de las directoras de cine y, bueno, como tú dices, ojalá sea de las guionistas, de las productoras, porque, bueno, la historia nos ha demostrado que muchas veces las mujeres estuvieron ahí, pero nadie lo contó, ¿no? Entonces, es genial que exista esto, porque por fin no van a poder decir que no existieron, ¿no? Yo creo que es muy importante para construir la memoria, para construir el futuro, saber que determinados personajes existieron, hicieron un trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que el trabajo académico que estáis haciendo es fundamental para crear una historia más diferente. Oye, y gracias por el esfuerzo, ¿eh? A ver, yo también me sumo a la palabra agradecimiento. Y además me gustaría decir, o sea, agradecimiento a Fran, Julián y a todo su equipo. Y me gustaría decir además que es que hacer un estudio de un puñado de mujeres directoras, en este caso en activo, hacerlo con rigor, ¿sabes? Con profundidad, me parece un auténtico acto de visibilización. O sea, porque no es un acto, eso no es una visibilización anecdótica o puramente mediática, es la visibilización que viene de reparar en la existencia de mujeres autoras, de si tenéis ocasión de leer el libro, de ver de que se plantea en el caso de cada una rastrear esos sus orígenes, el porqué de las cosas que hace. Descubrir patrones comunes, descubrir elementos diferenciadores, hacerlo desde una perspectiva de género. Pues creo eso, que todo esto contribuye no solo a que haya memoria, sino a que haya presente también para nosotras. Y no sé si ahora, igual vosotras estáis más acostumbradas, para mí además personalmente, es la primera vez en la que me he parado a pensar que
aquello que llevo haciendo, o sea, que la producción que llevo haciendo desde hace unos años, es una obra. Porque un estudio como este da sentido de obra al trabajo que finalmente estamos haciendo un día tras otro, batallando por hacer películas. Daniela Fejerman, que además la podéis ver una obra de teatro que está en cartel ahora mismo, es que es divertidísima. Gente estúpida, teatro lucha. Inés París. ¿Abro yo ahora, si queréis? Vale, bueno. Yo soy guionista y directora. Fui la primera presidenta de CIMA, que antes hemos hablado de muy por encima de CIMA, y yo sí quería decir un par de cosas. O sea, que es hace casi 12 años que en este país un grupo de mujeres, entonces lo dejaré un poco más explicar a Cristina, solo lo voy a introducir, nos encontrábamos normalmente, siempre lo he contado, en los aeropuertos, que fue donde nos conocimos, recuerdo que tú y yo también. Entonces había un momento en que decíamos, ahí va, tú eres Chus Gutiérrez, ¿no? O cómo me ha gustado tu película y tal, la última que acabara de hacer la otra o tal, bueno, pues ya también he visto esta tuya o no la he podido ver. Y tal. Qué pocas somos, siempre las mismas. Y, oye, ¿a ti qué tal te va? ¿Cómo te apañas? Pues fatal. Y entonces, es dificilísimo levantar la siguiente película. Vimos que teníamos una serie de problemas en común y de características en común y que éramos muy pocas. Y, eso sí, como también éramos todas muy rigurosas, pensamos que necesitábamos saber si nuestras intuiciones, que es que para las mujeres era más difícil tener una carrera profesional continuada en el mundo del cine, y que el hecho de ser mujer marcaba tu trayectoria profesional de una manera además negativa, si eso era verdad. Entonces nos empezamos a reunir, empezamos a hablar y encargamos un estudio a unas profesoras de la Universidad Complutense de Madrid, que tardó casi 2 años en estar listo, también era muy riguroso, tal, y ese estudio nos dio unos datos que nos espeluznaron y que eran mucho más tremendos de lo que podíamos imaginar. Y efectivamente esos datos mostraban que éramos muy pocas, y que a las mujeres les costaba más tener una trayectoria continuada, y que el hecho de que hubiera tan pocas mujeres en los puestos decisivos, donde se decide qué se va a contar y cómo, marcaba los contenidos del audiovisual, en terrenos tan espectaculares como lo es, por ejemplo, la violencia de género. Es decir, que teníamos un audiovisual en España que en un 90% estaba decidido en sus contenidos y en su forma por hombres exclusivamente, y que además trataba, por ejemplo, con complacencia todos los temas de violencia de género. Entonces, esto nos permitió ver que había un problema gravísimo, y como asociación, al principio éramos 15, pero luego enseguida fuimos muchas más, pusimos este tema en la palestra. ¿Cuál fue la reacción? La reacción fue, vaya tontería con la que vienen ahora estas chicas. ¿Entiendes? O sea, bastantes problemas tenemos en el cine como para que ahora resulta que nos vengan a contar esta tontería. Fijaros, de entonces aquí, como no nos rendimos y continuamos y tal, pues hemos conseguido que sea un tema que se entiende como fundamental. Con lo cual estamos muy contentas. Yo creo que hay, digamos, siempre dos fantasmas que a uno, que a nosotros nos acechan, ¿no? Que son la soledad y la inexistencia. Fijaros qué pedazo de fantasmas, ¿no? Entonces, para mí, esta gente aquí presente, no solo Fran, estas mujeres, han conseguido romper con estos dos miedos. O sea, yo que tengo la obsesión de recordar las cosas buenas que me pasan, siempre digo, acuérdate de esto, acuérdate de esto, acuérdate de esto. Siempre me acuerdo del día que recibí una carta de Bárbara Zeki, porque yo recibí una carta de la Universidad de Massachusetts. Y esa carta se interesaba por mí y por las mujeres españolas que hacíamos cine. No me lo podía creer, o sea, yo creo que la leí 27 veces. La guardé, la dejé así, pensé, el próximo que me diga que no tal, la voy a sacar así. ¿Por qué? Porque además la otra cosa que nos pasa, es el otro día me preguntaba, me decía, bueno, ¿dónde hay más mujeres, en el cine o en la televisión? Y tal, yo decía, en la televisión hay muchas más. Especialmente haciendo culebrones, especialmente como guionistas, tal y cual. Me decían, ¿por qué? Bueno, decía, porque es un género minusvalorado frente al cine. Es decir, cuando no hay categoría, cuando la cosa es de a ver si curras mucho y lo haces bien, porque esto no es importante, cuando tal hay muchas mujeres. Ellos, ellas, porque son muchas ellas, y Fran permite que llamemos ella incluso, son profesores en universidades importantísimas, no solamente aquí, sino en un contexto internacional. Y eso a nosotras nos ha dado una importancia, una categoría,
como ha dicho Daniela, nos ha permitido vernos como obra a unas y a otras, ¿sabes? Entonces han roto, digamos, nos han despejado enormemente el camino, ¿eh? Y eso realmente es que no tenemos más forma de agradecérselo que esto mismo que estamos haciendo, es decir, que cada vez que nos llaman venimos, porque son muy importantes, y luego además nos hemos hecho muy amigos, que eso también es muy, muy importante, ¿no? Y una suerte. Bueno, yo colaboré en el primer capítulo, que es de las mujeres que han dirigido solo una película, que es mi caso, y además, sobre todo, porque era muy difícil. Cristina Andreu. Tuvimos que, tuve que trabajar mucho con los estudiantes, porque encontrábamos algunas que además habían cambiado el nombre. Bueno, ah, mira. Pero hay una cosa que estamos ahora aquí, y a mí eso es lo que más me satisface. En el último libro de Mary Berg, este de las mujeres y el poder, dice que las mujeres no vamos a poder llegar nunca a tener el poder como lo tienen los hombres. Ese poder, si, como género, no lo vamos a tener. Nuestro poder es colaborativo. En el momento que entendamos que nuestro poder es colaborativo, allí conseguiremos tener el poder. Que mientras queramos imitar al poder tal y como se ha hecho en el patriarcado, no lo vamos a conseguir. Entonces, yo creo que a mí lo que más me gusta es cuando veo que mira, nos mandamos mensajes y toda esta sensación, ¿no?, que hay un poco encima de apoyo y de ayuda a cualquiera de las... Hay socios, nosotros somos de las fundadoras, pero hay chicas súper jovencitas. Yo que recibo continuamente a chicas que están haciendo o el posgrado o el grado o el trabajo de book, y todos se quedan 2 horas en casa, porque es que lo del feminismo, lo de las mujeres, todo eso les emociona tanto, ¿no?, que digo, bueno, pues nada, eso que intento no sacar ni una Coca-Cola para ir toda la tarde, para que no se queden a vivir. Y yo creo que es por eso es súper importante lo que has dicho tú. Yo creo que esto es un libro que hay que seguir, como has dicho, con mujeres, el documental, porque lo que tú también hablabas antes, por ejemplo, se dice, en Iberoamérica hay más mujeres directoras en comparación. ¿Por qué? Porque los presupuestos son menores. En el momento que los presupuestos son grandes, ya deja de haber mujeres. En el documental, yo creo que hay grandes documentalistas españolas, sí, grandes, porque sí, como tienen más libertad, sí, lo consiguen hacer, ¿no? Y como también has hablado de las mujeres de animación. Gracias a nuestro socio, nuestro primer socio, tenemos alguno más. Sí, ya tenemos hombres en la asociación. Tenemos, sí, este es el primero y eso es. A ver si me des una medallita o una banda, que soy de Valencia y esto es la falla. Eso es importante, sí, es importante, pero de pronto yo casi lo encuentro, pues si no, y le digo, hola compañeros, que de pronto se ha hecho socio. Sí. Y yo creo que este libro tiene que tener una continuidad. Sí. Sí, yo creo que además es que el mundo académico, bueno, los que no estáis en el mundo académico, puede parecer que hay una cierta ambiente liberal y tal, pero en el fondo hay mucha misoginia. O sea, solamente hay que contar el número de catedráticas en comparación con tal. Hay mucha homofobia también, porque si comparamos el número de catedráticos fuera del armario, ¿sí?, etc. Y entonces todo lo que sea visibilizar, porque, o sea, a nosotros la idea, la bombilla se nos encendió cuando venían alumnas o alumnos diciendo quiero hacer, pues eso, el TFG, o los famosos TFMs, ¿no?, que ahora están muy de moda, ¿eh? Y claro, es que no, y decía, pues no, ¿y por qué no lo haces de esta directora? Ah, es que no, claro, ay, es que no encuentro nada de bibliografía. Entonces me da apuro enfrentarme a algo que, sobre lo que no hay nada escrito. ¿Sabes? Yo creo que esto es lo que hemos roto ahora y que hay que seguir con todos los aspectos de la industria cinematográfica, ¿no? Un ambiente muy hostil a los estudios de género, y desde luego en España una de las principales, que ha sido la maestra de muchos de nosotros, ¿eh?, aunque nunca nos haya dado clase, pero su magisterio a través de sus libros y luego ya conociendo a la persona, como es Giulia Colacci, ¿no? Giulia Colacci, catedrática de la Universidad de Valencia, que también ha escrito en el libro. No sé si Giulia, si quieres. Sí, ahora pasamos a ella, ¿no? La palabra. Claro, bueno, bien. Cría
que ibais a estar aquí de espectador. Como de floreros. Espectadora. Bueno, muchas gracias. Bueno, Fran, yo ya. Y quiero decir, haciendo referencia a lo que estáis comentando, ¿no? A la cuestión de los estudiantes. Bueno, muchas gracias, Fran, porque siempre, bueno, son las presentaciones que, bueno, me emocionan, ¿no? Porque, bueno, para mí ha sido... Pero es que la realidad, o sea, los primeros textos que se escriben desde la Universidad Española, donde pone los cimientos de los temas de género, creo que tiene nombre y apellido. O sea, y es Yule con la chica. Bueno, se puede dos cosas quiero decir. Primero, en relación con lo que estabais comentando de la relación, bueno, pedagógica, de la relación del mundo académico, de la universidad, de los estudiantes, efectivamente, la cuestión que se plantea una y otra vez en el mundo académico para una investigación, el corpus, el cuerpo, bueno, lo tenemos, tenemos algo ahora, es decir, efectivamente hay dos cuestiones fundamentales que se han mencionado aquí. Una, que bueno, hace tiempo mencionamos, reivindicamos, una es la cuestión de la visibilizar, porque para construir memoria, porque bueno, eso es mucho cierto, una de las dificultades para los de las mujeres, reconocer la presencia, ha sido una discontinuidad, la dificultad de crear una tradición que pudiera continuar, por lo tanto, es como empezar cada vez de cero, ¿no? Y ver desaparecer de ahí. Que aún una clase de teoría cinematográfica que unos estudiantes llegan al cuarto y se sorprenden de alguien, bueno, que como habéis dicho, la cual incluso en España ahora ha habido bueno, que mucha gente no lo sabrá, Liz Guy es la primera, o sea, la primera persona que hace cine de ficción en el mundo entero, y era una mujer. Y es que no se sabe normalmente. Yo conozco muy bien Méliès, pero ahí tiene una contemporánea. Memoria, para no perder, para que un patrimonio que ha pasado tantas veces y que se ha ido perdiendo simplemente porque hay muchas mujeres que han trabajado, pero su trabajo se ha perdido. Entre las pioneras, Lois Weber, bueno, hay todas las historias de los cine de Nazaret, digamos, están puntuadas, la historia está puntuada por... pautada, digamos, negativamente por estos nombres, por este trabajo que se ha perdido, porque las mujeres han estado siempre en muchos lugares, pero son la primera en desaparecer. Sobre la que se ha trabajado para, bueno, efectivamente, para implementar más investigaciones. Hay una diversidad, una multiplicidad, hay una... Bueno, desde el punto de vista de la crítica, de la teoría, nosotros no podemos hacer historia y teoría sin fundamentales son las obras que están ahí. Yo sinceramente que, bueno, siempre he intentado mantenerme enterado y efectivamente utilizar películas y directoras españolas, pero para hacer, para reivindicar, para reflexionar en términos generales sobre lo que es el cine, porque hay un trabajo importantísimo hecho, y aquí hay unas cuantas, ¿no? Sobre cuestiones teóricas, cuestiones generales que tienen que ver con, digamos, forma y contenido, con modo de representación. Es una de las mayores expertas mundiales sobre el tema, si cruza cine español y mujeres, valorarse aquí. Cualquier cosa que vayas a intentar estudiar, leer, tal, en Google, te valorarse aquí. En la cita de tal, valorarse aquí. Entonces, también gracias por haber participado, ¿no? Además en los dos volúmenes. Sí. He reincidido, ¿no? Y creo que he sido la que te ha dado más problemas porque era la última. Y tú, dásela, por favor. Sí, eso no sé. Sí, no se sabe y seguro que no es verdad. Pero hay como meses sin pensar. Eres la última, Bárbara, por favor. Yo quería añadir algo a lo que dice Julia, ¿no? En el estudio... Bueno, tantas cosas quería decir aquí. Una cosa que añadir que, además de Liz Guy, hay mujeres españolas en los principios del cine. Y no solamente se han olvidado, sus obras han desaparecido, sino también ha sido atribuida a hombres.
¿no? Como el caso de Elena Cortesina, si ahora miramos Cervantes virtual, todavía Elena, su primera película, Flor de España, está atribuida a un hombre. Y lo sigo diciendo, y a ver si alguien corrige este error. No la dirigió José María Granada, sino Elena Cortesina, ¿no? Entonces, se trata de un rescate que tenemos que hacer desde los orígenes del cine y tenemos que seguir haciendo, porque, bueno, hacen falta estos libros para conocer la obra tan fundamental de estas mujeres, ¿no? Y entonces, no se distribuye bien. Y para mí, cuando yo mandé esta carta a Inés París, que se llamaba, era un artículo que había escrito, que por cierto había publicado Julia en su journal de Euro, que está haciendo, entre nosotros, ¿no? Porque nosotros, bueno, Julia también, antes que yo, ¿no? Pero llevamos muchos años trabajando en teoría fílmica feminista, ¿no? Somos nosotros, las teóricas, ¿no? Y me habría gustado tener un interlocutor. Lo hice, lo mandé mi artículo sin pensar que iba a tener como una gotita ahí tirada. Y 3 días después me llegó un email de Inés París, en carne y hueso para mí era, ¿no? De verdad. O sea, una autora contesta un email, ¿no? Y era Inés que me... súper feliz, ¿no? Que yo le había escrito y desde entonces, pues vino a la Universidad de Massachusetts, ahí empezamos. He escrito 2 libros sobre vosotras, ¿no? Y Josefina Molina vino con Inés a la presentación de los libros. O sea que hay este diálogo que para nosotros es fundamental, porque nosotros hablamos el mismo idioma, ¿no? Pero que haya esta conversación entre teoría y práctica es lo que más me enriquece. Me siento feliz y por eso sigo, ¿no? Y espero yo en realidad que el próximo libro no sea miradas de mujer, sino miradas de hombre. Porque en el momento que podemos definir como la mirada de la mujer, ya, y mientras que la mirada del hombre es la mirada universal, desuniversalizar la mirada masculina y entonces poderla definir. Cuando podamos tener otro volumen que sea mirada de hombre, estaremos bien. Que también han escrito en el volumen. Sí, yo la quería hablar. Concretar esto que decía de la relación, que es verdad, entre las cineastas y quienes están escribiendo sobre nuestra obra, que yo no sabía hasta qué punto era necesario cuando me fui a Massachusetts a un congreso que ellas organizaron. Estaban haciendo la genealogía, por llamar de alguna manera, de una película, Sé quién eres, que habíamos escrito Daniela y yo. Y entonces vi que, claro, aunque nos quisieran mucho como estudiosas, nos ignoraban como guionistas, porque era, solo estudiaban a la directora. Y entonces atribuían, por ejemplo, claro, a la que yo también quiero mucho, pero a Patricia Ferreira, digamos, el hecho de que la película fuera en Galicia porque ella es gallega, y yo decía, mentira, es en Galicia porque Daniela y yo somos las que somos de familia gallega y la escribimos allí. Entonces, me fue muy interesante, ¿verdad? Porque conseguimos también, claro, es una relación que es muy fructífera, que permite conocer entresijos de la industria y de cómo se hace realmente el trabajo día a día, que son importantes porque esto, aparte de otras cosas, es un oficio. Y conocer el entramado del oficio es fundamental, ¿no? O sea, que fue muy, muy interesante, sí. Cosas han dicho. Pero para Antonio Caballero y para mí ha sido como un placer, ¿no? Una cosa que nos... que hemos disfrutado mucho es el hecho de que sea una obra colectiva, porque a veces también, ¿no?, el conocimiento o la creación se atribuye a individualidades y, como ahora decía Inés, son fruto de trabajo colectivo, ¿no? Entonces nos gusta mucho este volumen coral, ¿no?, que habla de muchas cosas y de muchas personas. Luego, por otra parte, también Bárbara apuntaba antes, ¿no?, la academia no puede estar a espaldas ni a la industria ni a la audiencia ni a muchas otras cosas, ¿no? Entonces, para nosotros también ha sido como una oportunidad, ¿no?, de leer las películas desde la teoría, ¿no?, porque, y hacer, ¿no?, que de alguna manera la teoría nos permita una mayor profundidad y a la vez esperamos, ¿no?, un enriquecimiento de esta obra, ¿no?, que en principio es una obra fílmica, pero que luego también, ¿no?, se produce este diálogo en el libro, ¿no?, con la academia y que nos gusta mucho, ¿no? Y en ese sentido, pues... bueno, en nuestro caso, ¿no?, trabajamos sobre Juana Macías y fue como, ¿no?, ves las películas también, ¿no?, como de otra manera, ¿no?, y bueno, y ha sido interesante. Yo, un poco en línea con lo que decía y que también ha dicho Bárbara, sí que es cierto que, claro, habría que crear también la categoría de mirada masculina o mirada
pero sí que hay que ahora hay que llamarlo así, ¿no? Y es una mirada femenina, pero porque yo por lo menos considero que las mujeres tienen una sensibilidad especial, tanto a la hora de hacer cine, y pasa lo mismo con la política. Es decir, las mujeres hacen una política completamente distinta a los hombres. Y con el cine considero que es así, es decir, desprende una sensibilidad. ¡Qué bien, vamos a discutir! Para mí, que no lo encuentro, especialmente hablar de ciertos tipos de ciertos temas, ¿no? Como en el caso de Juana Macías, es decir, creo que puedes llegar a entender desde distintos puntos de vista, o sea, la presión de la mujer a la hora de enfrentarse a temas como lo que es la. Bueno, nuestro tema es el gender aging de la maternidad, ¿no? Y cómo las mujeres a partir de una cierta edad ya se les exige otro tipo de rol en la sociedad. Y entonces creo que, no sé, he aprendido muchísimo a través de sus películas y no sé, y creo que sí que tiene como Planes para mañana, igual también su primera película, que cuenta a través de diferentes generaciones de mujer cuáles son los problemas a los que se enfrenta la mujer, que a lo mejor el hombre no tiene, por el simplemente hecho de haber nacido hombre. Yo quiero hacer un inciso, porque a lo mejor, bueno, yo creo que todos lo sabéis, pero es que estamos hablando de miradas de mujer, porque podemos contar como el 20% de mujeres directoras el año pasado. Yo creo que este año va a llegar al 7%, imaginaros. Es decir, que lo que estamos robando al mundo es las miradas de las mujeres. ¿Cómo vivimos nosotras? ¿Cómo sentimos? Ni mejor, ni peor, ni simplemente diferente. Simplemente contar nuestras miradas. Y yo creo que es muy importante este libro, pero sobre todo yo creo que es muy importante saber que realmente nos están... las políticas culturales están robando la mirada de la mujer. Sí, precisamente. Un mundo que solamente tiene una mirada es un mundo, aparte de muy parcial, muy triste y muy pobre. Por eso era recuperar esas miradas que normalmente nunca tienen hueco, ¿no? Ese era un poco el sentido. Isabel, veo por ahí más autores, ¿eh? Sí. No os vais a olvidar. Yo también creo que la gente que pueda preguntar algo, claro, y sí, eso, sí, ¿no? Sí. Porque si no... Sí, bueno, yo solo deciros, hablar al final es mucho peor, pero ya dijeron todo lo estupendo y yo no voy a decir nada malo porque no lo hay. Así que, ¿qué os puedo decir? Bueno, por un lado, que Fran es muy generoso. Cuando consigue financiación, consigue un proyecto, consigue cualquier cosa, y siempre se acuerda de las amigas a las que nos llaman, y a los amigos, pero en mi caso a las amigas, y le dice: Isabel, que estoy haciendo esto, y yo soy de las que no sé decir que no, que es otro defecto que también tengo, y entonces soy capaz de ir con él al fin del mundo. Así que eso, muy importante. Es una iniciativa de él, es el que trabaja duramente para conseguir sacar adelante un libro en estos tiempos donde los libros son casi una vergüenza en el mundo de la academia, ¿no? Donde parece que solo tenemos que escribir artículos en revistas fantásticas norteamericanas que no lee nadie y que cuestan un pastón y todo eso. Y escribir un libro de repente es como ir contracorriente. Es muy duro en la academia, es seguir peleando por hacer libros. Y además, cuando Fran te dice colabora en esto, te está dando un espacio de auténtica libertad académica, y eso es un lujo que yo creo que hay que poner en valor. Pero hay otra cosa más que falta, y es que sin la obra que hacéis vosotros no tenemos nada que decir. Claro. Así que nosotras no somos nadie sin vuestro empuje. Claro. Así que, y yo creo, hablando un poco lo que tú dices de las cifras vergonzosas que un año tras otro nos demuestran las dificultades de las mujeres para hacer cine, yo creo que ese firmamento que es el cine, las mujeres merecemos como mínimo la mitad. Y por tanto, por la mitad del cielo es nuestra, y ahí estamos. Incorporarnos y adaptarnos a más de uno. Y solamente voy a dar un dato muy concreto para que salgan. A mí cuando Fran me escribe y me pide el capítulo, me asigna una directora que yo más o menos había conocido aparte de su filmografía, y cuando ya me pongo a investigar, ella es María Picol, y empiezo a investigar y descubro que está considerada, y empresas anunciaron un preparatillo, que es la directora española más rentable en taquilla. Estamos precisamente construyendo una mirada propia, ¿no? Porque era este esfuerzo titánico de las primeras en abrir camino, en de alguna forma remarcar su propia mirada, ¿no? Y bueno, hoy presento.
presentamos este, pero digamos la diferencia entre uno y otro es que el primero estaba como bastante acotado, salvo las primeras que eran muy difíciles porque obras han desaparecido, etcétera, ¿no? Este muchísimas, pero tristemente muchas que no han podido tener una continuidad en la industria. Por eso el primer capítulo se llama El falso boom de las mujeres en el cine, porque parecía que sí, muchísimas, pero luego no había forma de levantar una segunda película. Y nos hemos encontrado con que cuando una mujer nos conoce dice, ah, que sois dos tíos. Cuando un hombre nos conoce, ah, que sois dos tíos. Y cuando en las redes sociales se dirigen a nosotros es, gracias compañeras. Y es como, creo que no hay una conciencia de que pueda haber hombres luchando por un cine hecho por mujeres. Y eso nos llama mucha atención y muchas veces hablamos y decimos, joder, ¿qué podríamos hacer para involucrar al hombre en no solamente la lucha por directoras de cine hecho por mujeres, sino por la igualdad en general? Y yo creo que es que ahí está un poco la clave, pero ¿cómo conseguirlo? No sé si nos ocurren soluciones o... No. Yo nadie sabe quién eres, se presupone que eres hombre. Y el lenguaje nos ha invisibilizado, ¿no? Vaya, no hay ni que decirlo, ¿no? Entonces, yo creo que es importante vernos en esa solidaridad de que cuando no hacemos cosas, el sistema se nos come, ¿no? Y entonces, como antes alguien comentaba, hay retrocesos. Y aquí hay, ¿no?, que tener estos debates. Y por llevar también un poco un ejemplo en la academia, nosotros también estamos en un máster y un doctorado interuniversitario de todas las universidades catalanas. Y había un debate muy fuerte porque iba a haber un director en el máster, el alumnado no quería al director, porque decía, no puede ser un hombre, ¿no? Y entonces un poco el debate es, bueno, ¿era un máster de qué? En estudios de género, interuniversitario, pero entonces un poco el debate, ¿no? Porque hay que hablar las cosas. Entonces, ¿no? Está muy bien, vamos a ponerlo encima de la mesa. Pues, ¿qué es el cargo del máster? ¿Es un cargo técnico? Bueno, pues un cargo técnico, ¿por qué no? Un hombre, ¿no? ¿Un cargo político? Bueno, entonces quizás una mujer, ¿no? Porque precisamente hemos estado, ¿no?, invisibilizadas o sin voz o en espacios de menos poder, pues quizás aquí, ¿no?, se necesita todavía, ¿no?, esta voz, ¿no?, porque si no podemos ir atrás, ¿no? Y bueno, nada.